imaginas unas vigas de plástico súper resistentes inspiradas en las piezas de Lego? ¿Y que un nuevo material pueda cortar a la mitad el tiempo de recuperación de una lesión muscular? De ello informamos durante el mes de marzo. Investigadores de la Universitat Politécnica de València han ideat i patentat un nou sistema per a fabricar vigues que promet revolucionar els sectors de l'arquitectura, l'edificació i l'enginyeria civil. La pots imprimir en 3D, en una impressora xibleta, es pot modular, és a dir, es pot transportar sense cap problema en vehicles menudets i es pot utilitzar el plàstic que no saben què fer en aquest residu. Pues así pueden hacer estructuras vigas, por ejemplo, en plástico reciclado. A més, la viga incorpora una capa de formigó de altas prestaciones. Es una viga híbrida, por tanto necesita una capa de formigó en la zona más comprimida y esa unión de formigó y plástico permite que la estructura siga muy resistente. Resistente y muy lleugera. I és que aquestes vigues pesen fins a un 80% menys que les de formigó o les metàl·liques. Per això no són necessàries ni grans grues ni camions per a transportar-les i instal·lar-les com fins ara. I a més, com és modular, el sistema d'unió és molt senzill. Qualsevol persona pot perfectament en dos operaris muntar-la sense cap problema. No necessita cimbratge, per tant, el tren, l'autopista no queda col·lapsada ni tallada, el trànsit és fluid mentre s'està construint. I altre dels seus secrets el trobem al cos humà. Que estem aplicant algo de l'os humà, no? La zona de l'epífisis té una part molt esponjosa i la part externa està feta en un material òsseo molt dur. Aquest sistema hem intentat implantar-lo en l'interior de lo que es el sistema estructural del perfil segmentat i dona una qualitat resistent a un baix pes impressionant. Plàstic, impressió 3D, formigó i el nostre cos, una combinació perfecta sorgida dels laboratoris de la Universitat Politécnica de València que permet avançar cap a les construccions del futur. Estas investigadoras de la Universitat Politécnica de València i el Ciber de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina han diseñado y caracterizado a nivel preclínico un nuevo y prometedor material para el tratamiento y recuperación de lesiones musculares. Este hidrogel es un hidrogel muy sencillo de preparar. Está basado en un polímero degradable y biocompatible, que es el alginato, y lo que tiene de peculiar es que lo hemos cargado con el ion boro y hemos descubierto que esta carga o este ion lo que promueve es una aceleración en la regeneración muscular. En concreto, es capaz de regenerar el músculo dañado en la mitad del tiempo que tarda en hacerlo de forma natural. Si de normal, después de una lesión muscular, que es el experimento que hemos hecho, la lesión regenera de forma espontánea en unos 30 días, pues con nuestro hidrogel que libera el boro, la lesión se regenera completamente en 15 días, en la mitad de tiempo. El hidrogel se administraría con una inyección subcutánea y además de para el tratamiento de lesiones, tendría otras muchas aplicaciones. Puede servir para regeneración de cualquier tipo de lesión muscular, digamos después de herida o no, o debido al envejecimiento natural de los músculos, o debido, por ejemplo, a enfermedades de distrofias musculares también. Este trabajo ha sido publicado en la revista Material Science and Engineering.